Buenas, gente, estamos en Stardew Valley, otro capítulo más. Y estamos a día 14. He dormido varios días porque no podía hacer nada, no podía hacer regalos, no podía seguir avanzando y tal. Así que he decidido dormir, pero bueno. Volvemos a tener. George me da piedra. Se han pasado varios días. Me dormí un día antes del cumpleaños de Jody, que fue donde lo dejé por el día 10. Y bueno, me he saltado el cumpleaños de Jody y el de Abigail. El de Abigail es un poco putada, ¿no? Pero bueno. He pillado un par de placas de heno, que se las voy a colocar aquí al caballo, que está un poco soso esto, ¿no? ¿Qué tal una por ahí? Espérate. Una por ahí. Yo creo que así. Pues hoy ya puedo volver a hacer regalos. He estado viendo y lo mismo tengo un pequeño problema con Alex. Porque dice en la cinemática de 8 corazones que vaya a la playa un día soleado, de verano. Pero claro, estoy en otoño. El verano acaba de acabar. Supongo que, bueno, en invierno no. En invierno creo que me lo pasaré durmiendo bastante tiempo, ¿eh? Podemos mejorar las anguilas. Huevas de esturión. Perfecto. A ver, ¿qué necesitamos? Eso creo que es una ostra. Dos pescados azules. A ver, una ostra. Y dos pescados azules. ¿Serán besugos? Voy a pescar, digo, pillar un besugo ahí y otro aquí. A ver si son estos. Este me pedía la ostra. Vale, ahora caben más pepinos. Bueno, esto ya se había cambiado de color. Ahora, como está lloviendo, no se aprecia. Creo que no son besugos, ¿eh? No. ¿Qué pez es este? Voy a mirarlo un segundito por consola. Porque no sé qué pez es. Y si no sé qué pez es, no puedo buscarlo. Podrían ser anchoas. Pez carámbano no tiene pinta. Salmón. No, era más azul. A ver, vamos a pillar dos sardinas y dos. Dos peces carámbano. Y dos anchoas. A ver cuál es. Eran estos. Sardinas, vale. Las huevas esas tengo que hacer caviar y venderlo. Bueno, aquí varios árboles van creciendo. Ese todavía no. Y esos todavía tampoco. Esto ya habrá acabado, ¿no? Con la de días que he dormido. Esto no lo voy a llenar porque es que no tengo más verdura. ¿Qué me das? Huevas de super pepino, de lava y de salmón. Espérate, que hay que echar las de esturión. Ahí, en todo el centro. Vale, hay que mejorar el babolín. Dos megabombas de estas, ¿vale? Y 10 carne de insecto.
Eso es tabú, ¿eh? Porque no... Lo mismo creo que he llegado a la capacidad máxima y por eso no salen, ¿no? Tiene que ser eso. Debería quitar alguna verde, pero bueno. Claro. Pues pensé que la capacidad era ilimitada, pero no. Vale, mejorado los babolines. Y megabombas, que megabombas de esas creo que no tengo, ¿eh? Deberían estar aquí. Ah, sí, sí, tengo, coño. Voy sobrado. Cuidado, porque esto como explote... Vale, han aumentado a 7. Eso va creciendo. Hay que vender cosas, porque voy un poco petado, ¿eh? Tengo el tiempo parado, coño. Ahora. Siempre se me olvida quitarlo del tiempo. Vale, vendemos... un poco de todo. Lo del calamar no. No, el chile tampoco. Creo que tenía que ir a por un hacha donde clean y hacer la de hierro tocaría, ¿no? Me llevo los lingotes. Voy a mirar un segundito el invernadero, porque en los días que he dormido tiene que estar ya bastante hecho eso. Pillamos brea de pino. Tenemos café. Vamos a pillar todo el café. Y a ver si la col rizada o alguna mierda de estas ha salido. Bueno, tenemos todo eso ahí. No lo voy a pillar, yo creo. Las fresas sí. O sí, sí, lo pillaré. Colchina. Y aquí voy a plantar roselas. Vale, alcachofas también están ya. Berenjenas está todo prácticamente. Esto sigue creciendo, así que se quedan ahí. Que además necesito bastante verdura. El maíz también se queda. Así que podré llenarlo de los encurtidos. Más chile. Esto no sé, lo de abajo no sé si está, el ajo y eso. ¿Estás o no estás? Sí, el ajo está. Voy lleno, ¿no? Vamos a vender el café. Dejamos aquí la brea de pino. Uf, va hasta arriba todo, ¿eh? Eso lo vendo. Fresas igual dejo las malas. Su puta madre, tío. Qué asco de bastón, ¿eh? O sea, es súper útil, pero... Este vino no sé si lo venderé o lo guardaré. Creo que... No, lo voy a vender porque ya tenía en la caja para los siguientes...
lotes de toneles. Vale, sacamos arándanos. Los diamantes, es que va a estar todo, ¿eh? Van a estar los diamantes, va a estar todo, porque con lo que he dormido... Y en invierno es posible que no haya invierno. Que duerma del tirón todo. Así que va a tocar hacer hibernación ahí. Vale. Espérate, porque tengo que dejar arándanos. Que no quiero comerme un arándano, coño. Dejamos arándanos. Chile. Del malo, aquí. Vamos a dejar también verdura. Dejamos alcachofas. Berenjenas. Maíz. Qué poquito ajo me han dado, ¿no? Cuatro. Ah, bueno, claro, es que me he quedado allí que no he cogido el resto. Colchina. Y tomates. Vale, esto a venderlo todo. Tengo que ir a ver al herrero ahora. No salgas. Coño, no he pillado las semillas. ¿Esto está? Sí. Vale, con esto ya voy a poder hacer alguna receta que me quedaba por ahí. Hasta las 4 tengo tiempo de ver al herrero. Hoy he empezado prontito con esto, así que tengo tiempo. Eso sí, me va a llevar todo el día. Pues nada, llegaré a los 26, 27 millones, creo. Es que siempre digo, va, esto lo dejo total. Pero luego lo pillo. Soy incapaz de dejarlo ahí. Las dos, debería irme, ¿eh? En cuanto termine esta fila me voy. Luego vuelvo y ya termino esto. Vale, vámonos. Son las 3, tengo una hora. Dame el hacha. Hacha de acero. Hacemos otra de oro.
Vamos a guardar verdura por aquí. Hoy no creo que haga regalos. Fruta milenaria tengo guardada, no lo sé, ¿eh? 100. Guardamos la mala. Bueno, la mala, que no es que sea mala tampoco. Y hay que guardar ajos. Bueno, con el ajo y un caracol hacía una receta, así que voy a pillar un caracol. Y voy a guardar el ajo, pero me llevo uno. No sé qué receta era con el ajo y el caracol. Era esto, ¿no? Escargot. Pues otra receta más que me quito del medio. Vamos a seguir con el invernadero. Si hubiera puesto fertilizante aquí, podría inflarme a pasta. Bueno, ya me inflo de por sí. O acelerador o algo, no sé. Yo es que fertilizantes nunca uso. La única vez que he necesitado usar fertilizante es para algún lote del centro cívico o del cine que me han pedido que sea de calidad oro. A ver si terminamos ya con esto. He vuelto a venirme sin las semillas, macho. Bueno, mejor, así miro cuántos espacios tengo y qué planto. Las roselas, si no me equivoco, seguían produciendo después de cosecharlas. De los árboles frutales voy a pasar un poquillo. Que esto lo pillo rápido, pero lo otro no. Se ha hecho de noche. Pillamos más frutilla. Joder, tengo una contractura atrás en el hombro y no ves cómo me duele. Me dan unos pinchazos de vez en cuando. Vale, creo que está todo, ¿no? Tenemos un hueco. Dos huecos. Tres huecos. Tres huecos tenemos. A ver qué planto. Uno son las groselas, que son estas. Vale, ¿qué más? Amaranto. Podría estar bien, ¿no? Porque amaranto tengo poquito. Melón, amapola, lentejuela. Hostia, si de grosela ya tenía ahí un huevo. Lombarda. Creo que lombarda. Voy a llevarme lombarda, que tengo poquita. Y ñame, yo creo, ¿eh?
Alcachofa, colchina. Ajos tengo pocos también, ¿eh? Y remolacha. Voy a llevarme remolacha. El ñame de momento no lo planto. Voy a plantar estas tres. Vale, espacio tengo de sobra. Ya mañana hago regalos y tal. Vale, hemos plantado lombarda. Plantamos aquí remolacha. Hombre, si yo fuera a comerme lo que voy plantando, creo que plantaría patatas nada más. Porque esto... Bueno, plantaría patatas, maíz, tomates, arándanos, pero vamos, que coliflores, verduras y eso, poquita iba a plantar yo. Vale, faltan las Bruselas. Fruta todo lo que quieras, pero verdura... Hay muy poca verdura que me guste. La lechuga, los espárragos. Los guisantes. Bueno, a ver, tampoco es que me gusten, sino que no me... Los pimientos sí que me gustan. Fritos solo. Esto ya está. Voy a vender la mala también, porque es que voy sobrado. Dejamos las semillas. Oye, ¿el salón hasta qué hora está abierto? Voy a ir al salón ahora, a ver si hay alguien. Esto me imagino que cierra, ¿no? O está toda la noche. Que está cerca el toque de queda, ¿eh? No sé qué hacéis aquí. Supongo que habrá mods también para quitar el toque de queda. Vámonos a dormir. Esto no está, ¿no? Imagino. Creo que estarán los diamantes, que no los he visto. Ahí está. Es tarde, pero bueno, me da tiempo. Me da tiempo si no hago esa gilipollez. Pasa. Vale, diamantes listos. Dejo 100 ahí, el resto los voy a vender. Que de hecho con dejar 50 me vale, ¿eh? Pues creo que he mirado todas las maquinarias, ¿no? Esta no. Esta me da mucha pereza. Tenía verdura aquí para echar, ahora que me acuerdo. La 1 y 10, ¿eh?
Vale, vamos a ver si me da tiempo. Una y media. Voy a parar un segundito en lo que termino esto. No me da para llenarlo todo, pero me da igual. A ver, maíz podría echar más porque se está haciendo ahí. Así que quedarme sin maíz no me preocupa. Ese de ahí está parado. El de la esquinilla y no le atino, ¿eh? Este está parado, tío. Ahora. Vale, todos funcionando, ¿no? Vámonos a dormir. Voy a quitarlo del tiempo, que luego se me olvida. Pues tengo para hacer alguna receta que me queda por ahí, ¿eh? El peluche lo he pegado más a la cama. Así que ahora no puedo pasar por la cama, ahora tengo que dar toda la vuelta. Y siempre me sale esto al moverme un poquillo, pero bueno. ¿Ves? Ahora tengo acceso, es el cumpleaños de Sandy. A ver los toneles si han acabado ya de una vez. Han acabado algunos. ¿A cuánto se vende cada uno? Este a 4,80 y el otro 4,50. Esto da bastante dinero, pero como solución a corto plazo, no, ¿eh? Porque no ves lo que tarda. Bueno, aunque tú si le pegas una hostia con el hacha, puedes sacarlo en cualquier momento, ¿eh? Vale, hoy sí hay que ir a hacer regalos. Me dan un narciso por el cumple de Sandy ahí. Juraría que había una carta ahí, pero bueno. Venga, voy a regalarle a Sandy. Aunque no necesito, pero bueno. Abre las 9. Pues te has quedado sin regalo. Mira, este ya se ha puesto morado también. Qué pena, ¿no? Que... Bueno, los cangrejos creo que tengo un diálogo con Willy. Esto no estará, ¿no? Es la primera vez que lo planto. Imagino que no. Eso no está. Pero no le falta mucho, ¿eh? Vamos a poner alguna bomba por ahí. Porque está la mina, vamos, está llena. O sea que hay que tener cuidado con estas bombas. Porque hacen un destrozo y me pueden joder la granja. O sea, muy pegada no pueden estar. Ahí tenemos diamante. Vale, vamos a poner una por aquí.
esas de aquí arriba peligran un poco, ¿eh? Voy a alejarlas. Mira, una esquirla. ¿Qué hago con la esquirla? A ver. Es que las esquirlas como que me da un poco de cosa, ¿no? Venderlas. O tirarlas. Pero aquí en casa no. Aquí en casa ya tenía una en la mesa y la quité. Y la acabé vendiendo. ¿Dónde la puedo poner ahí que decore? En una de estas casas, a lo mejor. A ver, esta queda bien como está. Con el la cosa esa morada. Y esa queda bien igual. Podría ponerla en el museo, ¿no? Quitar algo y poner la esquirla. Voy a quitar. No, eso no era. A ver, esquirla ahí. Y ponemos la fangolita. Me he muteado. Me ha dado un montón de mierda. Lo vendo todo. No, la matista no. Y el jade tampoco. Menas, creo que tengo bastantes menas, ¿no? Espérate que me he quedado con las de cobre. Oye, el hacha ya estará. Creo que no me ha llegado ningún aviso. Vale, vamos a pillar regalos. Que lo que se me olvida, macho. Para Willy, Pierre. Vamos a ver si tenemos aquí pata de conejo. Patas de conejo tengo, con esas me vale. A ver, centrémonos. Voy a vender un par de cosas primero a Sandy que le den. Vamos por orden. Primero Willy y Pierre. Una pata de conejo para Pierre y un lingote de iridio para Willy. Vale. Willy, Pierre, Lewis, un chile. Pata de conejo para Ken y Amatista. Amatista y hemos dicho un chile para Lewis. ¿Quién más queda? Crobus, otro lingote de iridio. Y lágrima helada para Sebastián. Lágrimas heladas me quedan bastante pocas, ¿eh? Pillamos un rubí también. Para el de las minas. Otro lingote para Crobus. Y quedarían Alex y Harvey. Creo que me queda un desayuno inglés nada más, ¿eh? Vale, pillamos encurtidos. Ahí está, un encurtido. Y último desayuno inglés que tengo.
esto no recuerdo cómo se hacía. Si no, lo haría. Vale, vamos a ir para allá a regalar. Hola, Pam. Primero me interesa ver a Kent. Marnie. No, Marnie no era nada. Puedes irte, Marnie. No hay regalo para ti. Vale, aquí está Ken. Y el iridio, chaval. Vale, Ken fuera. Vamos a mirar aquí las... Harvey está aquí, perfecto. Toma, Harvey, encurtidos, que sé que te gustan. Crobus, hemos dicho iridio. Pues la cinemática esta de los cangrejos con Willy no sé cuándo sale. O sea, había una cinemática de cangrejos entrando aquí, ¿no? Y eso. No sé si era la única. Y a Abigail aquí al lado. Perfecto. Queda el alcalde, Pierre. Vamos a ir a la tienda. Voy a pasar por casa del alcalde por si estuviera aquí. No. Vaya mierda tiene de casa tiene el alcalde. Joder, las hay más grandes. Por fuera se ve ahí todo inmensa, todo... Y por dentro es una mierda. A ver, Pierre, una pata de conejo para ti. Puede que haya llegado a los 10 corazones con alguien ya. De esta gente que estoy regalando. Alex. Está ahí haciendo pesas. Coño, hombre. Toma, para que te pongas fuerte. ¿Quién me queda? Me queda el alcalde, Sebastián, el enano y... Y Ken, ¿no? ¿A Ken no le he regalado o sí? Sí, sí le he regalado. Pues entonces es que me he llevado más patas de conejo. Voy a mirar si está aquí el alcalde. No le veo. Está la vieja. El alcalde puede que esté en la clínica otra vez. Y Sebastián... Vamos a mirar. Sebastián está arriba... No, Sebastián está en la carpintería. Y el alcalde... ¿Está con Marnie? No. En el centro cívico tampoco. ¿Dónde cojones está el alcalde? No, no me sale. Sam, Elliot. El alcalde se ha perdido. Ah, está aquí. Coño, pues no me salías. Toma, alcalde. Sebastián. Toma, para ti. Y creo que me quedan poquitas. Así que lo mismo me pongo a poner ahí, en los cristalarios. Bueno, pues está todo el mundo regalado. Falta un regalo, que esto lo hago porque me apetece, no porque tenga que hacerlo. No, falta el de las minas. Bueno, al de las minas llego en un momento. Toma, Sandy, feliz cumpleaños. No iba a venir, pero... He venido sobre todo para ver si me vende semillas de algún tipo que no tenga, por ejemplo el ruibarbo. Planta de temporada, coco, camiseta, que vaya camiseta más fea, Sandy. Yo eso no me lo pongo. Esto me llevaba al casino, ¿no? Yo creo.
Sí, vamos a echar un 21. Un blackjack. Calico Jack, 100 monedas. ¿No hay una apuesta más cara? Sí, ¿no? Sé jugar, no hace falta que me enseñes. A ver aquí qué hay. ¿Y esto? Espérate, que no tengo fichas, ¿no? ¿O sí? Sí, creo que tengo fichas. Y además creo que tengo que tener un huevo. ¿Y este qué tiene? Tiene cuadros de mierda. Que no quiero nada. Voy a jugar por jugar. 1000 monedas, venga. Tengo 15. Me voy a pasar, ¿eh? Dame otra. 20. Me quedo ahí. O te haces blackjack o pierdes, chaval. 22, estás pasado. Gané. Doble o nada. 12, dame otra. 21. Calico Jack. Doble o nada. Tengo 11, dame otra. 15. Me voy a pasar, yo creo, dame otra. 18. Tengo que parar aquí. 4, 9, 15, 21. Qué hijo puta, ahí se hace blackjack. Vale, llevo 12. Dame otra. 20. Paro aquí. Bueno, esto consiste, para quien no sepa jugar al blackjack, en hacerte 21. Tienes que hacerte 21. Si te pasas, pierdes. Puedes parar antes de los 21 y el que más se acerque gana. O sea, no tiene más misterio. Llevo 11, quiero otra, tengo 14. Si me da una y me paso, he perdido. Así que voy a arriesgar porque 14 es casi que él se va a acercar más. 15, dame otra, 19. Aquí tengo que parar porque es casi seguro que me paso. Él lleva 18, 24. Se ha pasado, gano yo. Vamos a echar la última. 9, otra, 16, otra, 25. Me he pasado. Bueno, en general creo que he ganado alguna ficha y otra. Sí, voy petado de fichas. No veo cuántas tengo porque me sale aquí a la izquierda lo de la grabación. Pero es que no quiero nada tampoco. No necesito fichas para comprar nada ni... Bueno, pues está todo el mundo regalado hoy, menos el de las minas, que voy ahora por él. No tendrá el hacha este, ¿no? Bueno, está cerrado de todas formas. El enano, recuerdo que estuve un tiempo regalándole cosas y el hijo puta no subía, ¿eh? Pero bueno, eso creo que fue porque yo no sabía hablar enano, así que los regalos no contaban. A ver cómo vamos de corazones, si alguno más ha subido al 10. Demet, Willy, Pierre, todavía no. Ken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A lo mejor me da alguna receta para mañana, con él no hay cinemática. Las cinemáticas son prácticamente solo con los aldeanos, con los que te puedes poner sin pareja y tal, te puedes hacer novio. El resto, alguno tiene alguna cinemática, pero no es lo normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abigail, le falta un corazón más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harvey, con 6 corazones. Creo que no, ¿no? Harvey ya sería el 8 corazones que necesitaría con él. Sí. El del 6 ya lo vi. Y el enano ha subido un corazón más. Pues son las 5. A ver qué hacemos. Voy a mirar los dinosaurios. Hasta las 7 tengo tiempo. Tengo una orilla. ¿Cuántos hay? 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Creo que me falta uno. Podría echar otro a incubar. ¿Aquí tengo algo? No. Creo que voy a llenar eso de heno, porque no sé cómo voy de heno, ¿eh? A ver, tengo bastante heno en los cofres y eso, pero en los silos no sé si está bien almacenado. Que no me da tiempo.
a miraros a todos. Vais a querer dormir ya. De milagro. Pero si me la sudas, intentas dormir. Yo quiero coger eso. Mira, estos han puesto más huevos. Bueno, claro, estos tienen bastante más tiempo. Es más normal que produzcan. En el cofre creo que no hay nada. Vamos a guardar estas semillas. Vale, recetas. Voy a ver si puedo hacer alguna que me quede. Recetas, recetas. Después de las tortitas, esto era no sé qué de pescado, ¿no? Taco de pescado o algo de eso. Banquete de salmón. Un salmón, un amaranto y una col rizada. Tengo que tener. Lo que no sé si tengo es el salmón. Así que voy a ir primero a por él. Vamos a pillar la trufa. Que queda todo feo esto aquí. Parece que se han cagado, macho, y no limpiado. Es más grande la trufa que el cerdo. Por aquí parece que no hay nada. Aquí hay uno. Ya no puedo saludarles. Lo que sí puedo hacer es echar trufas aquí. Perfecto. Aquí tengo algo. Voy a guardar el aceite de trufa ese. Y creo que a los dinosaurios les he cerrado la puerta y no van a poder salir, ¿eh? Voy a pillar aquí salmón, a ver si lo encuentro. Salmón, salmón... ¿Es esto? Atún. No me jodas que no voy a tener salmón ahora. Atún. En serio, no tengo ningún salmón. Mira que cojo uno del expositor, ¿eh? El salmón era en el río, pero no sé en qué estación. No, yo creo que aquí en los expositores no tengo salmón puesto. Tenía un salmón, ahora que me acuerdo, y se lo di al... Lo hice para una receta, para el mapache este del bosque. A ver el salmón cuando se pilla. El salmón se coge en otoño, perfecto, hasta las 7 de la tarde. Vale, pues creo que mañana iré a por salmones. Hasta entonces la receta no la puedo hacer. Son las 9. Es que ya salmones a estas horas ya no hay. De todas formas, ¿qué hago? Me he equivocado. Voy a ir a la playa a ver si me sale algún pez raro. Voy a pescar un poquillo. Hola, Willy. Vengo a pescar yo también. Alga. Atún blanco. De esos no tenía, ¿eh? Anchoa. Son peces comunes, pero son peces que yo no tengo muchos de ellos. Por lo menos pillamos anchoas. Y algo de alga, que nunca viene mal. Un super pepino. Son las 11, no tengo mucho tiempo para pescar tampoco. Bueno, pues en este capítulo ni cinemática ni nada, ¿eh?
Otro super pepino. Otra anchoa. Con esto me vale. Vámonos a dormir. 26 millones. Tenía 25. Vale, eso es que he vendido lo... Voy a tirar la basura. Voy a guardar las algas. Tengo 30 ya. Lo que yo digo, o me sobran o me faltan. Pues a dormir y a dejar el capítulo ya por aquí. Se está haciendo tarde, lo sé. A ver la feria de Stardew Valley cuándo es. Es mañana la feria. Pues ya para el siguiente capítulo. Y debería ver qué pongo de cosecha, de todo eso. Tienen que ser cosas en buena calidad, obviamente. Día 16 de otoño. Va a ser, yo creo que, mi última feria de Stardew Valley, ¿eh? Así que tiene que salir bien. No llueve, parece. Pues nada, lo dicho. Dejamos aquí el capítulo y nos vemos en el próximo.